es mi estilo, el único reality show donde 9 mujeres luchan por el título de la mujer más estilosa de todo México. Aquí podrán ganar 50,000 pesos a la semana y un gran premio. Y porque usted lo pidió y porque nosotros queremos que usted se vea fabulosa con poco presupuesto, regresa al reto Ahorra o Nunca. Pero esta vez se puso más difícil porque en vez de tener 1,000 pesos de presupuesto, las chicas tuvieron 700 y solamente pudieron utilizar un accesorio prestado o usado, obviamente siempre trayendo el ticket de compra para darle veracidad al reto. La que gane tendrá un punto de ventaja para la gala de eliminación. ¿Cómo sabremos quién es la ganadora? Pues de las 3 calificaciones más altas, la que haya gastado menos, esa será la ganadora. ¿Quién de ellas cumplirá el reto? Lo sabemos más adelante, pero queremos recordarles y darles las gracias siempre por su opinión. Así que si no lo ha hecho, entra a TV Azteca Conecta, déjenos su comentario, descargue la aplicación, es totalmente gratis. Ahora sí, voy a saludar a las personas que tienen el trabajo más difícil, que es juzgar este reto. Son nuestros jueces. ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Qué guapa! ¡Ay, muchas gracias! Moda mexicana. No, no voy a preguntar el presupuesto porque este sí pues se ve. Pues son mis amigas, ellos me prestan, yo no muy gasto. Bien. Yo no gasto, chicos. Eres una mujer inteligente. Guapísima. Apio con nosotros esta semana, que vino muy duro. Y esta vez tienes el reto de Ahorra o Nunca con 700 pesos. Bueno, pues antes que nada quiero de verdad felicitarlas porque qué difícil labor la que les pusieron. Con un presupuesto tan limitado sí se complica mucho, honestamente. Y sobre eso, así va a ser mi calificación, sobre lo difícil y lo complicado que fue, pero... Pero bueno, también déjame decirte que ya me chismearon que estuvieron reclamando mis calificaciones de ayer. ¿Quién fue? Ahorita lo podemos platicar. Es literalmente imposible. ¿Sabes qué? A mí ni me vengan a reclamar, a mí demuéstrenme. A mí cállenme la boca con un buen look, una buena vestimenta y así no digo nada. Así que, chicas, bienvenidas. Hola. ¿Qué hola. Tal fue ese reto cuando les dijeron de 1,000 son 700? No, una locura. Una locura. Porque aparte todos los zapatos son muy costosos. Exacto. Sí, sí. Lo que nos complica son los zapatos. Sí. Así que vamos a comenzar los análisis de todo este presupuesto y de sus looks. Y comenzamos con la primera participante, que es Kat. Hola, Dani. ¿Qué tal el reto? La vez pasada fuiste la que menos gastó. Sí, es que sí. Yo soy súper coda. Pero a ver, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy al súper. ¿Vas al súper? Muy bien. ¿No te va a dar frío en los no, pies? No, porque es el que está al lado de mi, o sea, muy cerquita de mi casa, entonces nada más es rápido, cositas que me faltan. Y ya, y el súper está fresco, ¿no? Fresco. A ver, pero cuéntame, ¿cuánto te costó qué? ¿Qué es prestado? ¿Qué es usado? Las sandalias, 199. El vestido, 199. El top, 99. Las arracadas, 69.30 centavos. Y este es mío. ¡Tatán! Aquí está la chica ahorradora, el modo de vida. Pero, vamos, ven para acá. Son como 566, creo. ¡Qué bárbara, Mayra! Bueno, posiblemente, Kat, es el peor look que te he visto. Se ve súper barato. Perdón. Pero se aplaude. No te, o sea, el vestido está muy delgadito. Sí. Se ve muy, muy, muy... ¿qué será? Como hasta se ve como viejito. O sea, como que no te arma nada. La cadenita que pusiste aquí también. Bueno, es de la... Ajá. De la bolsa. Sí. No me gustó. Ay, ¿cómo se llaman? Las sandalias tampoco. Y el peinado tampoco. Bueno. Pues muy bien, te invito a pasar. Kat. Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿cómo sientes? ¿Cómo te fue? Pues ya viste. Bueno, Kat, vamos a platicar de tu look. Yo entiendo la mezcla que quisiste hacer. Esta tendencia se le llama slip dress. Es este como tipo vestido elegante que utilizan las señoras para dormir, ¿sabes? Es como esta onda, una tela mucho más, digamos, sofisticada. Pero la idea es esa, que sea un vestido desenfadado que caiga de una manera muy natural. Entonces, quizá el primer error que veo es tratar de romper esa caída natural de esta mezcla con este tipo cangurera. Okay. ¿Por qué? Porque entonces rompe con la propuesta que es la tendencia que estamos viendo, que realmente se utiliza normalmente con una
playera blanca de algodón. Entonces, en este caso, sí, el vestido, obviamente, no da esa misma forma y sí rompe el concepto de lo que es la propuesta al ponerle este tipo cangurera. Te digo, quizá, sí, la calidad del vestido deja mucho que desear, pero la playera de abajo me encanta, o sea, el animal print, la blusita está muy padre, las chanclitas también están muy padres, y quizá si lo hubieras cambiado por unos shortcitos de mezclilla, se hubiera visto muy cool. Ok, sí, gracias, Shaq. Okay. Oye, pues mira, primero te voy a dar un punto muy importante, ese tipo de, ese tono amarillo pálido, para nosotros, para principalmente esta área étnica que existe en América, somos de tono entre verde, olivo y amarillo. Y cuando nosotros le metemos un color así a nuestra piel, nos vemos enfermos. Entonces, un color así tienes que contrarrestarlo con algo mucho más vivo, un color mucho más intenso, para que entonces mate ese amarillo y entonces haya una buena armonía de color. Pero me gustan las chanclas, que hayas arriesgado con las chanclas, me gusta mucho. La bolsita no me gustó. El rollo de economizar sí es complicado, pero la idea es que te veas bien. Sí. Y no te ves bien, Kat. Ok, gracias. Kat, hablando de tu look de hoy, de lo que traes puesto, yo creo que combinar animal print con amarillo elote es un poco, no sé, es que no sé cómo mezclar error y horror. O sea, es complicado, es como erroroso. Hubieras podido solucionar con cualquier prenda negra abajo, me hubiera encantado más, porque hoy yo siento que lo importante es conseguir los mejores looks con el límite, o sea, llegando al límite. Sí hiciste un esfuerzo extraordinario, pero yo creo que pudiste haber conseguido algo mejor, porque la blusa es maravillosa, con jeans, con negro, o sea, no lo sé. Se me ocurren varias cositas que pudiste haber resuelto hasta con un pedacito de tela. Sí. Tú tan hacendosa. Yo creo que Kat Vane para la siguiente va a ir a comprar 6 bolas de estambre y... ¿Cuánto te costó? 100 pesos el outfit. Oye, y es que es verdad, porque hasta ahorita se les ha cerrado quizá la mente de decir, tengo que comprar algo en una tienda, pero tal vez pueden ir a una tienda de telas, comprar una tela y hacer magia como muchas lo han hecho. No les des ideas, por favor. Pues sí, hay que dar ideas porque es un programa de estilo. Mira, y yo quiero todas que ustedes... ya les vi las caras, así de... Buena idea. Buena idea. Pero falta aprender bien. Pues a sacar la diseñadora interna, pero ahora quiero que saquen realmente ese número que se merece Kat, aunque no quiera Kat recibirlo. No, sí quiero. Ya. ¿Listos ahora? Ok. Me aplaudo como Italia. Ok, felicidades. Gracias. Ahora vamos con la participante número 2. Ella es Mayra. Mayra. Hola, Vane. ¿Qué tal este reto? Buenísimo. Buenísimo, pero agotador. Reto. Muy agotador. De verdad que sí, sí, sí me ha costado muchísimo trabajo. Cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Bueno, yo pensé este look para ir a comer unas hamburguesas con mis amigas. Unas hamburguesas gourmet, que me encantan. Y bueno, algo muy relajado, pero que se vea chic. Muy bien, pero ahora sí yo quiero que me digas cuánto te costó todo y qué es prestado. Bueno, la bolsa es mía, los zapatos, 300 pesos, este short, 249, y la blusita, 149 pesos. Muy bien. Ya no me alcanzó para los accesorios, definitivamente. O sea, estabas en
En el límite. En el límite. $697 gastas. Sí, correcto. Pues muy bien, te invito a pasar. Gracias. Va hamburguesas good. Así bien good. Chav, bien fifís, con sus amigas. Muy bien. A ver, Julisa. Yo te quitaría esos shorts, pero para llevármelos a mi casa. Ah. Los amo, me encantan. Te da una hermosa estructura, se ve súper bien. O sea, el corte, el largo, está perfecto para tu estatura, para tu complexión. Me gustan los zapatos. Y bueno, yo soy, sabes, amante de las t-shirts. Te queda estupendo. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, por ese momento, ahora que pase con nuestros jueces, a ver qué opinan. Gracias. Mayra, me gusta mucho lo que traes, me gusta mucho lo que hiciste. ¿El short es de terciopelo? Sí. Maravilloso. Digo, no sé si no te vayas a cocinar, pero bueno. ¿No? ¿No? Está muy cómodo. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que metiste esta bolsa de flecos. Y es que ahorita está súper fuerte la moda de los flecos. En todo. Chamarras, faldas, blusas, bolsas. Entonces, ahorita si tienen flecos, úsenlos, disfrútenlos, combínenlos, mézclenlos. Ya les he dicho que son los flecos son una tendencia que va y regresa, uh-huh. va y regresa. O sea, no es de esas modas que viene y se va por 40 años. Entonces, sí. Es momento de sacar los flecos. Y a pesar de que con poco presupuesto, pues conseguiste unos shorts que de verdad se ven de muy, muy buena calidad. Y que venía con cinturón incluido. Sí. Seguro dijiste, no, de aquí soy. Sí, total. Me parece muy bien que no fuera de flecos. Tal vez no te hubiera visto tan en tendencia, pero ahorita pues, estás, como diría mi mamá, al último grito de la moda. Muchas gracias, Shani. Gracias. Bueno, Mayra, pues te voy a decir, me gustó que me encantó cómo traes el pelo, me encantó que te hayas puesto un flequito así, como que es como despeinado y no, eso me encanta en una mujer porque se ve que tiene onda. Sí me gustó el tono de los zapatos, tiene que ver un poco con el tono de la camiseta, de la t-shirt, me gusta. Y la bolsa también, me encanta que hayas utilizado ese accesorio, es como que vale la pena haberte arriesgado con ese accesorio. Los shorts, sí estoy de acuerdo que se ven más caros de lo que realmente te imaginarías que costó. Se me hace el terciopelo negro y ahí es donde también vamos a romper un poco también con la regla que siempre el negro en flaca no es así. Depende de las telas, como el terciopelo te hace más grandota. Entonces, sí, efectivamente te ves con mucho volumen en esta zona, te ves más anchona. Uh-huh. Y la verdad es que eso a mí me sorprendió porque no te había visto tan ancha, pues. Es que sí estoy, pero soy engañosa. Ah, pues mira, imagínate, pues esto no te engañó nada, no nos engañó a ninguno. Pero bueno, respeto mucho pues toda la vestimenta que usaste el día de hoy, y pues muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, es momento de dar la calificación a Mayra. Lo ahora. Sí, con estos jueces dudo que vayamos a empatar alguna vez. Pues muy bien, felicidades. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, vamos con la participante número 3. Ella es Andrea. Andrea. Vane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿qué tal el consejo de Shanique? ¿Ya vas a empezar a agarrar tijera? ¿A ti qué te gusta de momento diseñar? Ahorita que lo dijo fue como, gracias, Dios mío, gracias. Sí puedo, ahí sí voy puedo. Con todo, a meter tijera. Sí. Oye, a ver, ¿a dónde vas con ese look? Voy a la biblioteca de la universidad. Tenía que ser, porque es nuestra escritora.
Tiene que ir a hacer research, universidad, claro, toda Vane, la cosa. Claro. Muy bien, siempre aplicándolo a tu vida, claro, y a las cosas que haces. A ver, cuéntame los precios. Ok, estos los encontré en super oferta y estaban en 150, los tenis en 150. La falda, 199, y los aretes, 26.50. Muy bien, ¿no te fue nada mal? No. Oye, te invito a pasar a ver qué opinan tus compañeras. ¿Va a ir a la biblioteca de la universidad? ¡Kat! A mí lo que me hacen ruido son los zapatos. Igual y un tenis blanco, también siento que se hubiera visto más bonito y más en armonía con todo el conjunto. Me encanta esta parte de los hombros y las mangas de la camisa. Pero bueno, ahora es el momento de pasar con nuestros jueces. Gracias, a ver qué opinen. Muy bien. Oigan, pues nuevamente reitero que de verdad felicidades a todas, porque sí es un trabajo importante el que están haciendo. Un reto así habla que sí se merecen estar aquí, porque sí es una búsqueda y es un trabajo constante, y además pues esperar una crítica como la que tienen con nosotros. Yo te voy a decir, creo que me gusta lo que traes, me gusta que es una propuesta, se me hizo una propuesta sport. No me gustó bajo el concepto que nos dijiste de ir a la biblioteca, como que a la biblioteca no vas así. Siento que si me hubieras dicho voy al súper, voy al parque, te lo hubiera comprado muchísimo más que ir a la biblioteca, sí. La verdad es que ahí siento que fue como tu falla. Y el pelo, otra vez. No puedo con el pelo. Siento que podrías verte espectacular de otra manera. Gracias. Ya me quieres cortar todo, Apio. ¡El pelo! Bueno, y sí, también la falda también. Está bien, gracias. Andrea. Sha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Qué bueno. La verdad es que a mí la falda no me molesta. Me parece que es una buena propuesta porque es diferente, y hay veces que quizá hay chavas que ven esta falda tipo como pants, ¿no? Como de pants deportivos, y no saben cómo combinarla. Lo que me causa conflicto es el tema de la blusa, porque la siento muy romántica. La siento muy romántica, la siento para otro tipo de ocasión. Entonces sí, como que siento que la falda, al ser más una onda deportiva, no tiene nada que ver con la parte superior. Gracias, ya. De nada. Andrea. Sir. Andrea, me encanta esa blusa. Gracias. Me parece increíble que te haya costado $199. Sí. Buenisísima. Yo creo que esa blusa le puede sacar un jugo extraordinario hasta para algo mucho más formal. Sí. O sea, me la imagino así con una faldota espectacular larga y me parece, wow, es extraordinaria. Lo que me gusta es que siempre sigas siendo fiel a tu estilo, y vamos a ver qué pasa esta semana contigo. Vamos a ver qué pasa. Pues es momento de darle la calificación. Ahora. Muy bien. Gracias, Vane, gracias. Quiero recordarles a todos y que no se preocupen, porque ya todos los tickets de compras fueron verificados por la producción y están en regla. Fe y legalidad de que todo va bien. Por si se lo preguntaban, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la participante número 4. Ella es Silvia Alejandra. Segundo día de competencia y te toca el ahorro nunca de $700. ¿Qué tal? Muy difícil, muy complicado. Pero bueno, lo intentamos. Que es lo importante, pero aquí intentarlo está bien. Es lo que cuenta. Lo que cuenta es el estilo. Bueno, sí, también. Ya, el estilo, nada más. Bueno, cuéntame, ¿dónde vas con ese look? Voy a una terraza como a las 6 de la tarde, que es como bar con mis amigos. Ok, cuéntame cómo fue tu... Bueno, presupuesto de todo. Mis zapatos costaron $379, mi bolso $149,
mi vestido 100, mi pulsera 15 y mis aretes 15. Y ese es el accesorio, ajá, que le pusiste. Este es mío. Muy bien, te invito a pasar. El total fue 658 pesos. Bueno. Geraldine. Sí, yo creo que la silueta del vestido puede ser correcta porque la atención la llama hacia arriba, hacia tus hombros, hacia tu rostro y hacia las piernas, que lo confirmas muy bien con los zapatos color nude que te hacen más estilizada. Pero sí creo que por el tipo de tela, okay, que como no tiene más estructura, no te da más solidez, pues corres el riesgo de que se marque todo, la ropa interior, sí, se marca las líneas. Siento que eres de talle corto, entonces, uh-huh, siento que también el vestido se va subiendo poco a poco. Sí. Pero bueno, creo que es momento que pases con gracias, los jueces. Hola. Silvia. ¿O Alejandra? Silvia Alejandra. ¿Ah, sí? Sí. De telenovela. ¿Silvia Alejandra? Exacto. Te tengo que decir algo. Ay. Me voy a retractar de lo que te dije ayer. Oh. Ayer me dejaste con un sabor de boca de que realmente tenías un claro conocimiento de lo que le favorece a tu forma de cuerpo. Y hoy me doy cuenta que no. Es que a mí sí me gusta ponerme cosas entalladas, pero aunque no se me tiene marque una... la pancita o así. Realmente me gusta. Digo, o sea, casi toda mi ropa es pegada y me gusta como usar este tipo de... O sea, aunque estoy gordita, que se note como el cuerpo. Claro, sí, la idea es que te veas sexy, que te veas realmente guapa, que te sientas segura de ti, que saques lo mejor de ti. Pero no necesariamente ponerte un vestido de tubo o embarrado significa, okay, que entonces realmente eres sexy. Entonces te voy a explicar, ¿sabes qué me hubiera encantado? Dime. Que me voy a meter aquí, le voy a quitar a Vanessa un momento de su... Tranquila, es un momento nada más. Vale. Quisiera saber qué opina Crisia de tu look. No, pues yo creo que sí hay unos puntos que resalta más, la tela no favorece principalmente y yo creo que pues sí, o sea, hace falta, no sé, como darle, sacarle provecho a algunas partes que te favorezcan más que a otras. Y como me preguntó Shani, ¿qué parte es la que más te gusta de tu cuerpo? Esa parte es a la que tienes que resaltar más. Que está padre que uses cosas, pero como dice, o sea, una vez nos preguntó, que no es lo que más te gusta, sino lo que mejor te queda. A ver, Crisia, ¿tú te pondrías ese vestido? No. ¿No? Ok, bueno, ya, después de... Es que yo tenía curiosidad por saber qué opinaba Crisia, porque claro, también no hay manera más fácil de poder entender un punto de vista de alguien que está en tus zapatos, ¿no? Quizá a veces desde mi punto de vista hay gente que lo puede tomar como, ay, sí, Shanique, porque no ha pasado por... Pero en este caso también está el ejemplo de una de tus compañeras, claro, para que también puedas tener esa balanza, ¿no? Sí. Entonces, el primer consejo que te doy es que en este caso, con el tema del vestido, al estar muy entallado, sobre todo en la parte trasera, hay que cuidar las proporciones, porque obviamente a todos nos gusta que se nos vean pompis y se nos vea esta silueta proporcionada. Entonces, al tener un vestido tan entallado, se hace muy evidente. Ok. ¿Ok? Entonces dicen los leggings, los vestidos entallados y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, bueno, sí, pues hay que tratar de jugar con eso. El tema del sombrero también es un punto porque lo siento muy chiquito para ti. Sí. Silvia, sí, en el look de hoy, en particular, el vestido me parece que no es la mejor opción para ti porque me parece demasiado entallado, la tela me parece como muy delgada, o sea... Bueno, es un vestido de 100 pesos, entonces tampoco podemos ponernos muy exigentes, ¿verdad? Pero me parece que pudiste haber encontrado algo mejor, un poco más sueltito, que sugiriera más la parte buena de tu silueta y que lucieras igual esas piernas largas que tienes maravillosas. Gracias. Y el sombrero yo lo aventaría... al inframundo. Pero al inframundo desde ya. De hecho, me gustaría verte sin el sombrero, porque siento que el sombrero... ahora sí que como digo yo, me jala mi ojo y me impide ver todo lo demás. Aviéntalo al inframundo, ándale. Ahora o nunca. Bye. Adiós. Y ahora sí, el pelo. Como tú sabes que eres sexy, que eres linda, que eres todo. Entonces, ahora sí,
Vamos a ver. ¿Y podemos ver el pelo para atrás? Sí, claro. Ay, hace así. ¿No se ve muy despeinado? No se ve muy despeinado. De hecho, me parece que te ves mejor porque se te ve la clavícula y se te ve la cara tan linda que tienes. Gracias. ¿Qué tu pelo, hablando del pelo, ¿qué concepto tienes en tu pelo? O sea, ¿fuiste a cortarte y les dijiste cómo lo querías? ¿A qué concepto? Sí, ¿cómo es tu pelo? Me gusta que sea largo y parejo, la verdad, porque me gusta hacerme ondas y traerlo lacio. ¿O sea, hace cuánto que no vas entonces a cortártelo? Porque ¿mandé? Ya traes así, varas atrás. Entonces tienes que ir al salón y pedirles lo que quieres, porque no lo traes. No, la verdad me lo corto a mi mamá. Pues dile a tu mamá, así hoy en la noche. Oye, ma. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia Alejandra. Silvia Alejandra primera, Huerta. ¿Qué está haciendo la su hija? Silvia Alejandra Huerta. Saludos. Ok, no es un vestido que te favorece, sobre todo porque se arruga de esta manera. Sí. Y en esta área, las arrugas nunca van a ser como del todo positivas. Okay. Y déjame decirte algo, para mí los cuerpos voluminosos me fascinan, me encantan porque me hacen que sea un cuerpo muy femenino, muy de mujer, ¿no? Tienes un pecho súper bonito, ¿no? Y pero sí, la verdad es que también hubiera trabajado. La bolsa le dieron una pastilla de chiquitolina porque se hizo así, nadie la notó ni siquiera. Es de este vuelito, igual es que el sombrero. Es la más barata. Y fue la más barata que encontré. Era un concepto boho chic y muy chiquito que no tiene nada que ver con el vestido. Entonces... Okay. Todo un desastre. Gracias. Ay, que estás en compañía. Bueno, es momento de darle la calificación a Silvia Alejandra. Y pensamos que Kat no podía ser más bajo que Kat. Ahora sí, vamos con la participante número 5. Ella es Lucía. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás, Vane? Este reto para ti debe ser la pesadilla porque hay que acordarse que la vez pasada, pues no jugaste, literal. No, 0-0-0. La regué. Pero bueno, ¿esa vez sí me leíste cada regla? Sí, todas. A ver, díctamelas. Híjole. Ah, no, mentira. Está bien, nada más te quería hacer la prueba. Pero primero dime, ¿a dónde vas con ese look? Voy a un parking de food trucks. A comer. Ajá. De es como camiones, un estacionamiento de camiones de comida camiones que se reúnen como en un lugar, bueno, el estacionamiento, de hecho, y puedes ir a comer con tus amigos y pasarla bien. Así es. Muy bien. Pero a ver, antes de, quiero saber los precios de Barabara. Te cuento, Vane. Cuéntame. Te voy a escuchar bien porque si no, las chicas rápido te dicen. Pues mira, había una promoción de que lo que tuviera puntito rojo era el 2x1. Entonces pago uno y me llevo el de menor precio gratis. Ok. Entonces me llevé los pantalones por 299 pesos. Ajá. Y me regalaron los zapatos. Y me llevé la bolsa por 149 pesos. Y me regalaron el top. Y entonces los aretes me costaron 99 pesos y me regalaron 3. 481 pesos. No te puedo. Con todo y bolsa. No. Agárrenme. Yo nunca había visto algo así. Me desmayo, la verdad. Qué bien. Te invito a pasar. Lucía. Hola. Lucía. De lo que traes puesto, la verdad es que me gusta mucho. Me super apantalla que te hayas gastado 481 pesos, pero la verdad es que vienes muy bien, me gusta mucho. Gracias. Me encantan esas arracadas gigantes. Gracias. Y el toque que le pusiste así
vino sutil con la cartera. Maravillosa compra. Gracias. Bueno, Lucía. Hola. Oye, efectivamente, yo también apoyo la causa. Me gusta mucho. Te ves muy guapa. Gracias. Me encanta el maquillaje que traes con las arracadas, el pelo. ¿Cómo decidiste traer ese look? Me encantó la blusa, cómo la tienes. Me gusta, se te ven muy bien los pantalones capri, que son más cortitos, se te ven muy bien y se te ve padre la figura. Gracias. Ten cuidado con ese tipo de pantalones que son de cierre porque se baja. Ah, y, sí. ¿No? Como ahorita, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hay que tener mucho cuidado y sí. Nada más tengo tres puntos sí. Que deberías de cuidar. Desde mi perspectiva, el concepto, dijiste que ibas a ir a comer a los food trucks. Sí. Los food trucks, por lo general, es terreno, sí. Tierra. Si vas a ir a un lugar de tierra, vas a tener el dedo negro al minuto 10 de los pies. Entonces, tendrías que buscar unos zapatos que sean cerrados okay. Y que no estés así, porque entonces va a ser algo ni bonito, ni estético e incómodo para ti. Sí. Entonces cuida eso, sobre todo por el concepto que nos dijiste. Okay. La bolsa rojo vino no fui muy fan, como que siento que no viene ya con el concepto que traes. Sí. Entonces ahí sí también pues lo cuidaría mucho. Y bueno, básicamente para mí esos son como que los puntos que deberías de tener mucho cuidado. Okay. Pero bien, con el trabajo que hiciste, bien. Gracias. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué me tienes miedo? Porque sí me das miedo, Sha. Muy bien. Eres muy dura conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién nos entiende? Ay, imagínate. Pobrecita. ¿Y tú qué me dices que yo soy toda...? Eres muy dura conmigo, pero yo aguanto. Muy bien. Oye, bueno, vamos a platicar de tu look. Tus aretes me encantan, qué bueno que sí seguiste el consejo de los aretes grandes, como te dije, es algo que incluso puedes hacerlo parte de tu sello. Sí. Porque va súper bien, porque está de moda y porque tienes el cuello para hacerlo, ¿ok? Entonces te da toda la percha, toda la personalidad, explótalo, sigue jugando con los aretes grandes, obviamente encontrando el equilibrio. La bolsa también me hubiera gustado algo con más vida. Gracias. De nada. Pues ahora es momento de darle la calificación a Lucía. ¿Están listos? Ahora. Gracias. Bravo. Gracias. 11 puntos. 11. De un 0 a un 11, imagínate. No, súper, Vani. Ya te sientes bien, vas por buen camino. Sí, ya puse mucha atención. Pues oye. Muy bien. Pues sigue, apréndete las que te las voy a preguntar la próxima vez para que me las recites. No, Vane. No, Vane. Gracias. Gracias, Lucía. Ahora vamos con la participante número 6. Ella es Julisa. Hola, Julisa. Hola, Vane. ¿Qué tal te fue en ese reto? Muy emocionante y divertido. La verdad es que a mí también me encanta ir de compras. Soy también buena para las gangas. ¿A dónde vas con ese look? Bueno, yo voy a una comida con colegas de la universidad. Vamos a platicar de un proyecto que tenemos para marketing digital. Pues muy bien, te invito a pasar a ver qué opinan tus compañeras que están... Ya la Kat, mira, así retorcida. Por favor, déjeme hablar. Kat... Me gusta que te inspiraste en el look que traje el reto pasado. Los mismos colores, nada más los cambiaste. El brasier, yo creo que aquí sí hubiera sido una mejor opción haberlo utilizado en azul para que diera el efecto de que todo es azul, porque siento que se ve como beige y como okay. Que ya no encaja. La falda siento que te queda
como apretadita porque las bolsas se hacen así. Normalmente, cuando no es de tu talla, la bolsa se sale. No queda así como debe. Me medí la siguiente talla y me quedó demasiado guanguita, entonces preferí que me quedara como más. Antes de continuar, que me digas los precios. Ah, sí, claro. Bueno, mi blusa me costó 99 pesos. Bueno, es un body. Okay. La falda me costó 199. Los zapatos me costaron 299. Mis aretes 5 pesos. Y la bolsa yo la puse. Es de mi cachita. Muy bien. Es un total de 602. Dos. Muy bien. Pero yo creo que es momento de ir con nuestros jueces a ver qué opinan. Ok. Ulisa. Hola. Oye, bueno, me gusta la idea, la propuesta que tienes de Color Block. La blusa no me gustó nada, o este body no me gustó nada, porque no se te hace un cuerpo bonito ni estilizado. Si ya está tan justa la falda, tienes que también saber cuidar un poco la parte de arriba. Yo le hubiera metido más una blusa, igual un poco abotonada, o hasta una polo, ¿no? Con dos botoncitos así para que se vea como con una onda diferente. Debes de tener mucho cuidado con los zapatos en el aspecto de que se nos olvida luego quitarle las estampas y las etiquetas en las suelas de los zapatos. Gracias. Julisa. Hola, David. Julisa, a mí me gustaría que te pusieras la bolsa como va, porque pues la verdad es que está al revés. Ok. ¿No? ¿Así? Sí, claro. Okay. O sea... Pero es que así ya no se ve nada bien. No, ya lo sé, pero, o sea, está como raro usar una bolsa, una cartera al revés. Tienes razón. O sea, entonces, si no macha, pues no macha. Entonces, es eso. Si tu cartera hubiera sido blanco y negro, hubiera hecho bien el color block de esto. Aunque en este caso en particular, Julisa, el color block lo pones un poco en peligro, te voy a explicar por qué. Porque tu blusa tiene una textura. Entonces, ya eso nos aleja del color block. Es que no me alcanza el presupuesto. Ya lo sé, honey, pero este no es el día para llorar la pobreza porque, maldita miseria, estamos en ahorro nunca. Entonces, yo creo que si te hubieras puesto una simple camiseta lisa, lo hubieras conseguido mejor, ¿va? Okay. Así que hay que apretarle más, Julisa, tú puedes. Muy bien. Julisa. Hola, Shani. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va tu relación con tus compañeras? Bien, creo que un poco más tranquilo. La semana pasada quedó una plática incompleta, inconclusa, con Diana y contigo, porque decían que sí, quizá había alguna líder o hasta dos ahí con sus mafias internas, y quedamos que se iban a revelar quizá los nombres esta semana. Me gustaría saber si estás dispuesta a compartirlos con nosotros. Sí, sí estoy dispuesta a compartir. A ver, échalos. Desde agarró y dijo. Bueno, desde que yo llegué, siento que sí. O sea, no tengo nada en contra de ella, de Italia. Pero, bueno, que hagas tus caras, yo lo sé. Pero sí, siento que ella es como que... La líder. La cabecita, sí, como de... Pues bueno, puede ser como estrategia y está bien. O sea, cada quien se defiende y te hace lo que puede para pertenecer a este reality. Y está bien. Pero sí, siento que Italia... Tiene como sus, pues, allegadas o su clan, ¿no? Como su clan, su séquito. Su séquito, a lo mejor porque comparten en el camerino y tienen como más vínculo y tienen más tiempo como de platicar, de ponerse de acuerdo. Puede ser que por ahí. Ok, muy bien, gracias por revelar esta información. Okay. Y ahora vamos a hablar de tu look. Ya habíamos comentado que primavera-verano vestirte de naranja iba a ser una tendencia fuerte, así que evidentemente Kat no la creó. Y cuando te vistes de naranja, obviamente llegas a utilizar blanco, que es como lo más obvio, lo más evidente, o usar color nude, color piel. Entonces hay que ir puliendo detalles. Yo veo avance, todavía no a pasos agigantados, pero sí estoy viendo que estás poniendo atención, así que ojalá y apliques estos consejos que te damos este día para pues, los próximos días de competencia. Muy bien, es momento de darle la calificación. A Julisa. ¿Están listos? O sea, tus números ya ni les entiendo, David. O sea, ya. Sí. Hay que ir a los museos. Ahora. Para entender estas obras de arte que les hago a mis muchachas. Muy bien. Ahora.
Bueno, pues voy a seguir trabajando y a tomar los consejos. Eso. Muy bien, gracias. Julissa. Esa es la actitud, ¿va? Gracias. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Crisia. Crisia, tienes el elemento más deseado por todas. ¡Los ¿qué? Tenis! ¡Blancos! ¡Los conseguiste! Sí. A ver, primero cuéntame a dónde vas con ese look. Yo con este look voy a ver a mi pretendiente jugar fútbol americano. Oh. El de la cita ciega. El de la cita ciega, que ya después resultó un poco mejor y ahora vas a verlo y apoyarlo y decir, ¡ese es mi novio! No, todavía no es mi novio, pero lo voy a ir a apoyar. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ahora cuéntame de tus precios. Mira, estos tenis me costaron $249. Ay, Dios mío, ¿dónde? Este me salió gratis. ¿Tú también el 2x1? Sí. Este gratis y esta $199. Mis aretes $49 y la bolsa es mi accesorio. Crisia tiene un total de $497. Muy bien, te invito a pasar. Mayra. Bueno, a mí me gusta mucho el look que traes justo para el contexto que vas a ir. Lo único que yo sugeriría es que el número 84 lo pusieras, escogieras una blusa que lo tuviera por la parte de atrás. Porque por el tipo de cuerpo que tienes, te crea volumen en todo el abdomen y toda esta parte. Entonces, es lo único que te cambiaría. Me gusta el cuello V, me gustan tus trenzas, me gusta la bolsita. Gracias. Sí, pues por el descuento, pues, esto es lo que había. ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué te puedo pedir? Pero la volteamos. Te pones al revés y metes tijera sí. La parte de al frente. Tú olvídate, nadie se tiene que enterar. Sí, nadie. Muy bien, te invito a pasar con los huesos con ese ánimo. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me encanta ver tu avance, de verdad. Me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Y bueno, pues hablando de tu look, me gusta que esté la blusa esta como jersey a esa altura. Me parece bien porque visualmente también marca el tema de la cintura. Los shorts te van fenomenales. Me encanta que hayas metido el tema de las bolsas en los shorts. Cambia toda la onda. El peinado se ve jovial, fresco. Los tenis, hemos platicado de que tienes muy bonitas piernas. La bolsa le da un toque. Pues, ¿qué te puedo decir? Hoy te veo espectacular. Gracias. ¡Órale! Bueno, Crisia, pues, no, qué bueno. Pues tú. Gracias. A ver, vamos. Oye, Crisia, pues, poco a ver. Te voy a decir, te voy a dar dos puntos muy importantes. Esos shorts, no, a mí no me gustaron nada. Y te voy a decir por qué, porque efectivamente son unos shorts cortos y abiertos. Y eso lo que va a hacer es que te puedo jurar que desde que te los pusiste, cada vez que te sientas, te los tienes que estar jalando o acomodándotelos. Y eso en una mujer se ve horrible. Y la parte de la bolsa tampoco, me sale sobrando. O no usas, o usas una oversize, una grandota blanca, sport, divertida. Pero la bolsa no tiene nada que ver con el concepto que traes. A mí no me gustó nada. Entonces, siento que a mí esos puntos, híjole, sí te, para mí te quitaron muchos puntos. Crisia. Hola. Crisia, a mí me parece que lo hiciste bastante bien. Lo único que a mí justamente no me gusta, aunque te vayamos a enloquecer. Enloquecer. Son las trenzas. Porque me parece que es como lo muy evidente. Okay. ¿Me explico? O sea, pues voy al fútbol, estoy como deportiva y me hago unas trenzas. Entonces, a lo mejor las trenzas si fueras al gym me podrían gustar,
pero si vas a ir a un partido de fútbol a ver a tu novio, me gustaría que en tu pelo recayera como el acento sexy, seductor, así de ya llegó este bizcocho a ver a ese infeliz que juega. Entonces, ahí es donde yo creo que está la importancia del acento de tu pelo, que además ya nos mostraste cuando llevas el pelo suelto lo linda que te ves, ¿no? Es la única observación que yo te quiero hacer. Yo para esto, para irte a ver a tu novio, te hubiera puesto el pelazo. O sea, el pelazo para que te vieras, tuvieras ese toque sexy. Porque okay, todo lo demás es como muy fresco, muy juvenil. Bueno, muchas gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Crisia. ¿Están listos? Ahora. Muy bien. Esta vez sí lo estaban pensando muy diferente a nuestros jueces. Como dice Chani, cada cabeza es un mundo. Así que a trabajar y ver qué consejos les sirve y que se sienten más cómodas también. Sí. Muy bien, gracias, Crisia. Gracias. Ahora vamos con la participante número 8. Ella es Geraldine. Geraldine. Hola. Aplicando nuevos poses. Ah, sí. A la hora de modelar. Bueno, cuéntame, ¿dónde vas con ese look? Pues en este look voy a la presentación de una colección de accesorios de colección invierno. Es en la terraza de un edificio. Hay frío y es, bueno, colección de invierno. Pero ahora sí, yo quiero saber, porque muero por saber, pero con ansias locas, cada precio. Muchas gracias. Pues empezamos con las botitas, que la verdad es que me encantaron, ese color me fascinó y me costó 239 pesos. Ok, ¿empezamos? Empezamos. Luego las medias costaron 65 pesos. La falda, 299. El suétercito, 69 pesos. Y la bolsa es mía. Eso es un total de 672 pesos. Sí. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ah, pues muy bien. Y muy contenta también, me gustó. Me gustó bastante. Pues vamos a ver qué opinan tus compañeras, ¿te parece? Sí. Te invito a pasar. Lucía. Te ves muy bien. El pelo, de hecho, como que se te ve más limpio por el peinado y como que los colores como que te lo bajan. Me gusta. Gracias. Pues yo creo que es momento que pases con los jueces y te encargo a Apio, que es experto en estar checando puntas y cosas de cabello. Por si acaso, porque ya sabes que está muy al pendiente. Claro. Te invito a pasar. Geraldine. Hola. Geraldine, vamos a platicar. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú, a tu juicio, te consideras mala perdedora? A mi juicio, creo que me considero una apasionada perdedora. O sea, según tú, no eres mala perdedora. No, no soy mala perdedora. ¿Consideran a Geraldine mala perdedora? Ya eres. La más. Me encantó la más. Lo que traes hoy me encanta, me parece maravillosamente bien logrado. Es un look arriesgado, tu figura te lo permite. Y cuando te veo así y cuando veo esto, me pregunto,
¿por qué ninguna más hizo algo así? Gracias. Geraldine. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La verdad es que yo te veo muy bien. Y lo más impresionante es que te veo con una propuesta, a pesar del poco presupuesto, te veo con una propuesta auténtica, arriesgada. Entonces, sin duda, hoy te veo espectacular. Muchas gracias, Chani. Gracias. Geraldine, hoy me sorprendes. Te puedo decir que me gusta mucho. Me sorprendió que seas la única que haya logrado hacer un look de noche con tan poco presupuesto, porque siempre la ropa de noche es mucho más cara. Honestamente, a mí lo que me resalta siempre es el tono de tu pelo, porque cuando el problema de ese estilo que traes, que son las raíces negras y lo demás en blanco o güerito, lo tienes que estar retocando constantemente, porque si no, ya se empieza a ver muy sucio. Piensa muy bien qué tipo de tinte quieres hacer y si sí, mantenerlo constantemente. Me gustó lo que traes y te ves muy bonita, Yara. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí es momento de darle la calificación a Geraldine. ¿Están listos? Ahora. Mi primer 4, ¿eh? Sí, me sorprendí. Geraldine, sacaste un 4 de Apio, 5 de David, 5 de Shanique. Sí, qué emoción. Así que, buen trabajo. Sí, muchas gracias. Buen trabajo. Gracias. Ahora vamos con la última participante de esta tarde. Ella es Italia. ¿Qué tal este reto? Muy bien, a mí me encantan los retos. Muy bien, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy con mis amigas a comer sushi el 2x1, que es después de las 6 de la tarde. Pero bueno, ahora sí, cuéntame los precios. Quiero saber. Bueno, este body me costó 99. El choker, 24. En una oferta venían 2 por 49. Entonces okay, lo dividieron. Los jeans, 149. Los zapatos, 399. Y esta es prestada. Ah, pues muy bien, te invito a pasar. Ella viene a comer con las amigas al 2x1, sushi. El total es 671.50. ¡Tin, tin, tin, tin! Muy bien. A ver, Andrea. Pues a mí también me gustan los tacones, la verdad. Yo siento que alzan muchísimo el look. Unos buenos tacones siempre le van a dar más glamour al look. Entonces, a mí sí me gustan. Y aprendió de sus errores. ¡No hay reloj, señores! ¡No! ¡No hay! ¡Ni pulseras! ¡Me las corté! ¡Bravo! Eso demuestra las ganas de ganar. Me las corté. No te puedo creer, pero mira, 50 mil pesos, ¿qué tal te caerían? Sí. ¿Sabes cuántas te puedes comprar? Nada más, te lo encargo ahí. Con ese humor, con ese ánimo, con esa porra, pasa con los jueces. Gracias. Hola, Italia. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me encantaron los jeans. Me gustaron muchísimo. Me gusta ese concepto boho chic que tiene esos jeans. Siento que esos jeans no quedan con los zapatos que traes, por lo mismo que son conceptos completamente diferentes. Y la blusa, ¿es como un body? O sí, es un body. Es un body. Me gusta el body. Me gusta también el color del body, que tenga ese brillo, le da onda. Nada más es como, siento que los zapatos rompen un poco con el concepto que tienes arriba. Yo te hubiera quitado el fanny pack, la verdad es que, o sea, no fui tan fan. Y el choker, pero pues lo demás está bien. Gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y en verdad cómo estás? Bien, pero claro, cansada sí estoy. ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Qué pasa, Italia? Nada, que yo me siento cansada más emocionalmente que físicamente, o sea, porque lo que pasó la semana pasada me agotó. ¿Qué pasó la semana pasada? Que yo sentí desde el día 1 que entraron
las chicas nuevas que me empezaron a atacar. Entonces, siempre quedo yo como la peor persona del planeta. Y eso me cansa. Muchas veces nosotras pensamos que somos cosas, pero no le mandamos esa señal al mundo. Entonces, por eso yo siempre he considerado que la mejor manera de saber cómo es alguien es preguntándole a las personas que están a su alrededor. ¿Le quieres dar tu lugar a otra chava que quisiera estar? Pues no, obvio no. Yo sí quiero estar acá. Entonces demuestra, Italia. Demuestra por qué quieres estar aquí. Pero yo todos los días que vengo acá, yo vengo con lo mejor que puedo sacar. O sea, yo no digo, ay, yo me voy a ir así para que me saquen. Pero acuérdate que el estilo, y lo hemos platicado muchas veces, empieza desde adentro. Y tú lo transmites. Entonces, cuando tú estás bien, esa energía la transmites y contagias al mundo. Entonces, yo solamente te pido que encuentres esos 5 minutos para ti, para reencontrarte contigo y para que el día de mañana regrese la Italia que todos conocemos, emocionalmente. Porque hablando de tu look, yo te veo muy bien. Quizá el único detalle que yo veo en el día de hoy sí es el tema de los zapatos, que me rompe con este estilo. Me hubiera gustado algo mucho más desenfadado en la parte de abajo. Pero fuera de eso, te veo muy bien. Gracias. Del look que traes, la verdad, lo que te quiero decir es que a mí me gusta porque me hace una onda así como reminiscencia como de los 60s. Incluso hasta el choker que Apio odió, a mí me parece como divertido porque se me hace como, me da como ese flashback. La verdad, Italia, te veo muy bien. Gracias. Y a darle, chava, a darle, que esto no se acaba hasta que no se acaba, ¿ok? Gracias. La calificación para Italia. ¿Están listos? Ahora. ¡Aplauden, Italia, con ganas! Me solté el cabello, me vestí de rey. Ponte, rápido. Con la ropa, mira, uno cambia esas cositas, maquillaje, peinado, y por lo menos uno intenta cambiar la actitud. Sí. ¿Va? Gracias. Pues las debo de felicitar, chicas. Las debo de felicitar porque la verdad hicieron un gran trabajo. Sé que es un reto nada fácil. Pero ahora sí, como se les dijo, vamos a ver las 3 calificaciones más altas. Y la que tenga de esas 3 el menor presupuesto será la ganadora de ese punto extra para la gala de eliminación. Así que, ¿están listos para ver la tabla de posiciones? A ver cómo quedó. Geraldine, Mayra y Lucía son las calificaciones más altas. Por favor, pasen por aquí. Vengan por acá. ¡Bravo! Porque ahora sí, con ustedes es tipo concurso de belleza. Vamos a ver quién es la ganadora de ese punto extra. ¿Quién de ustedes 3 fue la que menos gastó? Yo no soy. Yo estoy en el... A ver, ay, Geraldine tiene un total de 672. Mayra tiene un total de 697. Y Lucía tiene un total... 481, eres la ganadora de ese punto extra de la gala de eliminación. ¡Felicidades! Y les gusta y te compran ofertas, ¿verdad que sí? Sí. Pues, ¿qué creen? Que mañana otra vez vamos a tener un ahorra o nunca con 700 pesos de presupuesto. Así que las citas a las 4 de la tarde. Vamos a ver quiénes de las chicas logran cumplir el reto y con menor presupuesto. Así que nos vemos mañana a 4 de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo.